Entonces, de igual forma, tenemos el dinero de Moisés también, ¿verdad? Con la ayuda de mi amigo Tiño, compró todo el material, ¿verdad? Mi amigo Manuel, ¿verdad? Quien mandó $100. Bueno, entonces mi amigo Manuel, ¿verdad? Quien mandó $100 anteriormente, hace días tengo este dinero, ¿verdad? Y como les digo, que no es fácil para viajar acá, es un lugar muy lejano para nosotros, ¿verdad? Y entonces, de igual forma, ¿verdad? Y ese día Manuel pues lo mandó justamente el día cuando yo me vine para acá. Y pues ya no pudimos cobrarlo, sino que se quedó pendiente, ¿verdad? Y entonces Manuel, el que le regaló las blusas y los regalos también. Uh-huh. Uh-huh. Él es quien les regaló eso, ¿verdad? Las blusas, pantalones, ¿verdad? Sí, gracias. Chamarras y todo, ¿verdad? Él es quien mandó este dinero, ¿verdad? Son $100 y como ustedes son dos, pues yo les voy a repartir. Y como le digo, ¿verdad? Siempre y cuando hablamos de esto, ¿verdad? De que el dinero es como agua, ¿verdad? Si uno lo gasta, se va, ¿verdad? Y para que ustedes puedan generar otra vez, es muy difícil. Sí, es difícil. Entonces, ¿verdad? Yo simplemente le digo, ¿verdad? De que ustedes, ¿verdad? El dinero que ustedes tengan o lo que ustedes pueden hacer, empiecen ya, como le digo, hay que empezarlo ya, desde ya, ¿verdad? De porque no gasten el mal gasto del dinero, ¿verdad? Sí, sí, hay que hacerlo. Ajá, hay que hacerlo para que ustedes, ¿verdad? Hay que ahorrarlo para que... Sí, o sea, supongamos como ahorita, ¿verdad? Si, como yo les decía hace ratito, si ellas quisieran hacer necesidad de fruta, okay, Yolanda o Estela, tenemos 300 quetzales, ¿por qué no vamos al mercado a gastar unos 200, 300 quetzales de frutas? Compremos jarabe, uh-huh. Un sinfín de los que lleven las granizas, vasitos, ¿verdad? Vasitos, manía, leche, todo. Sí, un sinfín de cositas, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Miren el estilo con los demás, ¿verdad? Pues es un sinfín de ingredientes lo que se necesita, ¿verdad? Y pues gastan ahí su dinero y luego pues ahí les da vuelta, ¿verdad? Sí, porque si ustedes, ajá, porque si ustedes no hacen eso, el dinero se acaba. Sí, pues entonces, como les digo, yo les voy a dejar 300 quetzales en efectivo a cada uno de ustedes. Ajá, son... 300 quetzales en efectivo. Sí, pues. Ajá. Y pues. Así, mira. Solo eso, ¿verdad? Son 755 lo que ha mandado, ¿verdad? Y como les digo, el dinero que ustedes tienen ahorita, estos 600, 300 quetzales, pues hay que juntarlo. Comprar sus jarabes, vasitos, Todo lo que son. Lo que necesitan. Sí. Sí, no, sí, es cierto. Uh-huh. Hay que hacerlo. Ya, gracias. Gracias por el dinero y sentimos gran feliz. Y gracias por Manuel, ¿verdad? Manuel. Uh-huh. Gracias por el Manuel y que Dios le guarde siempre. Y gracias a Dios que tiene trabajo. Pues, que Dios le cuidará siempre. Y gracias por ese regalo, ¿verdad? Uh-huh. Que Dios le guarde y que se cuida mucho. Claro, uh-huh, claro que sí. Entonces ahí. Pues también Estela, puede que tiene algunas palabras para Manuel. Ah, le agradezco mucho por el regalo, en verdad. Muchas gracias, que Dios le cuide y un abrazo. Uh-huh. Claro, igual pues un fuerte abrazo para cada uno de ustedes los que me ven, ¿verdad? Y sinceramente de que me siento muy agradecido con ustedes, muy afortunado en ustedes, ¿verdad? A todos los que han confiado en mi trabajo y también, ¿verdad? Saludos cordiales también para los que siempre mandan ahí, ¿verdad? Pues ahí los comentarios, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? De que así es, como decíamos, de que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? De cada quien piensa diferente y cada quien opina diferente, ¿verdad? Yo opino diferente, pues los demás que están alrededor mía opinan diferente también, ¿verdad? Entonces, así es la vida, ¿verdad? Así es la vida, ¿verdad? Todo tiene un desnivel, no hay un balance seguro, ¿verdad? Sí, y pues bien, ahí estamos, ¿verdad? Sinceramente, gracias. Los agradezco mucho a todos los que han hecho lo posible a ayudar a Estela y Yolanda, ¿verdad? Sí, gracias. Ya que ustedes han pasado cosas en sus vidas muy tristes, ¿verdad? Sí, doloroso. Sí, pero ahorita que tienen estas oportunidades, como les decía, pues hay que aprovecharlas, ¿verdad? Hay que aprovecharlas, sí, y seguir adelante.
¿verdad? Entonces, ¿verdad? Gracias por su consejo. Ajá, claro. Como les digo, no tengo la suficiente edad para que yo digo alguna palabra, pero bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque puede que alguien no lo sabe, ¿verdad? Puede que alguien no lo sabe. Entonces, puede que con una palabra ellos se alivian el corazón, ¿verdad? Un relajo sí, en la mente, ¿no? Ajá, sí, claro. Cierto. Ajá. Sí, muy cierto. Ustedes ya lo tenían eso en la mente también, ¿verdad? Tenías, pero hay que olvidarlo. Exacto, pero bueno, como les digo, pues gracias a todo el público que siempre nos han apoyado por estos hermosos regalos para ustedes. Son sorpresas y alegrías en el corazón, ¿verdad? Y pues hay que aprovecharlas. Seguir, hay que sacarle el jugo para que ustedes se pueden superarse en la vida. Sí, muy cierto. Uh-huh. Y algunos saluditos para todos los que les viene. Yo creo que ustedes ya vieron los videos, ¿no? ¿O no? No. ¿No han visto los videos? No. La decepción. La traición, amiga. ¿Y por qué? Es solo ese video que nos entregó algo aquí, sí. Ah, sí. Ah, por eso. ¿Verdad? Eso sí, ya vimos. Pero sí, o sea que ya han visto, ¿verdad? Sí, entonces, entonces mándale un saludo a tu espejo. Saluda a todos los amigos que nos ven, que nos apoyen. Gracias a todos y feliz tarde. Fuerte abrazo. Un besote. Exacto. Ajá, claro que sí. Entonces, como le digo. Entonces, de igual forma, tenemos el dinero de Moisés también, ¿verdad? Moisés es uno también de quien dijo, ¿verdad? De que iba a ser un comienzo para ellas, ¿verdad? Mandó mucho dinero, ¿verdad? Mandó como aproximadamente $500. No. Dijo Moisés, ¿verdad? Dígale a las chicas, ¿verdad? Yo les voy a dar un dinero. Y ese dinero yo quiero que ellas van a aprender algo, ¿verdad? Emprender, ¿verdad? Y Moisés dijo, ¿verdad? De que hay que comprarle ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que Moisés dijo? Para que ellas compren verduras. Verduras. Que ya ellos, entendió esto, ¿verdad? Moisés dijo, ¿verdad? Mira, mi amigo Olario dijo, ¿verdad? De que hay que comprarle verduras a las chicas. Verduras, frutas, y que si tiene algún plaza, algo cercano, me dijo, no, le dije yo, puede que sí, le dije yo, la verdad no sé, le dije anteriormente, ¿verdad? Entonces, cómprales, me dijo, pero yo no, o sea, como le digo, ahorita no compré absolutamente nada, ¿verdad? No compré nada, ¿verdad? Entonces, ya que tienen esto, ¿verdad? Entonces yo le dije, eso pensé, ¿verdad? Y le dije a Cindy, ok, ya que tienen esto de hoy en día, vamos a aprovechar el momento. Y con la ayuda de mi amigo Tiño, o Sebastián Tiño, y con la ayuda de Moisés, pues mi amigo Tiño compró todo el material, ¿verdad? Y pues mi amigo Moisés, pues tiene un gran dinero para ellas, para que ellas empiezan a hacer su dinero también propio, ¿verdad? Como yo les digo, ¿verdad? De que hay que hacerlo, sinceramente hay que hacerlo, ¿verdad? Porque si ustedes no lo hacen, ¿verdad? Bueno. Ya es cuestión de ustedes, ¿ah? Ya es cuestión de ustedes. ¿Ustedes se animan? Sí. ¿Se animan? Yo me animo. ¿Y animo tú? Igual. ¿Sí? Hay que hacer, como dice la nuera de él, la vergüenza para afuera, dice, hay que echarle ganas al negocio y salir adelante propio. Sí, claro que sí, así es, para ganar el pan de cada día. Sí, es cierto, para no trabajar para nadie, que ya nadie les maltrate. Exacto. Sí. Ajá. Bueno, entonces, ¿verdad? Pues eso es lo bueno que ustedes quieren hacerlo, ¿verdad? Entonces, como les digo, de que hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo y pues no se agüiten, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, no hay que agüitarse, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo. Ajá. Háganlo y como les digo, de que ya ahorita tienen un buen inicio, ¿verdad? Un buen fondo para empezar, ¿verdad? Sí. Primero Dios, vas a salir adelante, pero confía en Dios y pedirle mucho a él. Sí. Exacto. ¿Te animas, Estela? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú, Yolanda? ¿También? Yo también. ¿Y cuándo van a empezar? Seguro Dios, esta semana que viene. ¿Sí? ¿Seguras? ¿Sí? Ajá. Cuando venimos a visitarlas otra vez, se queremos ver todo ahí. Está de venta. Ahí está. Ahí nos van a vender granizados, frutas, de todo. Primero Dios, vamos a empezar la otra semana. Ah. ¿Y acá en la casa o algún lado? Puede ser acá o por ahí arriba. ¿Y se puede ir a vender arriba?
Bien, ahí está el campo, la escuela. Se partían los buses. ¿Sí? ¿Se fue? Se puede ir la Eso no hay problema de aquí para arriba. Sí, pues, como les decía, ¿verdad? De que yo, como les decía ahorita, ¿verdad? De que hay que apoyarse entre ustedes mismos. Ajá. Entre ambos, ¿verdad? Sí. Porque como les digo, de que solo uno no puede hacer las cosas, ¿verdad? No puede hacer las cosas, ya que tu esposa aún es jovencita, ¿verdad? Sí. Okay, pues hay que decirle, está dispuesta, mamita, no sé cómo lo llamas tú, ¿verdad? O sí. Amor, nena, ¿verdad? Yo no sé cómo lo llamas, ¿verdad? Ajá. Vamos, apoyémonos, ¿verdad? Así es. Apoyémonos para que salgamos adelante, ¿verdad? Porque como le digo, de que si sola su hija, yo creo que no lo va a poder hacer, ¿verdad? Ese que yo estoy pensando. Sí, exacto. Vamos a dejar la mesa allá arriba. No, pues qué bueno, ¿verdad? Y el joven que está allá también apoya, ¿verdad? Es el hermano, creo. Sí, es mi primero. Bueno, ahí estamos todos, hay apoyo entre ellos, qué bueno. Ajá, entonces, ya que ustedes se apoyan, pues eso es lo bueno, ¿verdad? Eso es lo esencial en la vida, ¿verdad? Que ustedes se apoyan. Entonces, ¡mami! Mi amigo Moisés, ¿verdad? Que mandó 2600 quetzales, ¿verdad? Los 2600 quetzales es para su negocio de ellos, ¿verdad? Exacto, es para el negocio de ellos, para que ellos empiezan a invertir y también generar ingreso, ¿verdad? Me dijo Moisés, yo creo que con este dinero es suficiente para empezar un negocio, claro. A empezar a comprar las frutas o verduras y luego revenderlas o hacer un sinfín de cosas, ¿verdad? De que la mente solo hay que ponerle a trabajar, ¿verdad? De que la mente nosotros es como un disco duro de una computadora, tiene mucha memoria, simplemente que nosotros no lo utilizamos, ¿verdad? Es como que está en blanco, ¿no? Entonces hay que llenarlo, ¿verdad? Hay que llenar esa memoria. Bueno, entonces chicas, ¿verdad? No vamos a darle uno por uno, ¿verdad? Porque es una cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, miren, son 1000 quetzales y también, ¿verdad? Y para que ustedes, como les digo, hay que apoyarse entre ambos, ¿verdad? Sí. Apóyense entre ambos, hay que hacerlo, porque sí. Recuerdan, ¿verdad? De que nosotros acá solo es un tiempo que estamos con ustedes. Sí. Yo les saqué a la luz, y nosotros estamos apoyando, solo es un tiempecito. Sí, ustedes tienen estas oportunidades, háganlo, ¿verdad? Sí, aprovechen, sí, también. Cierto, háganlo. Nunca se confían, no, pues ya pronto va a venir otra vez este amigo, ¿verdad? Sí, no, vamos a gastar este dinero en otra cosa. Gastémoslo mejor en todo, sí. Y ya luego, ¿verdad? ¿Y qué tal si ya nunca regreso, ¿verdad? Sí. Entonces, como les digo, no hay que despreciar eso. Ahí está, miren, son 1300 a cada uno, ¿verdad? Y yo creo que, como les digo, 1300 cada uno, ¿verdad? Yo creo que Moisés, como le digo, gracias Moisés. Mi amigo Tiño también, quien hizo una gran donación acá. Y también tú, como habías dicho, que íbamos a comprarle frutas o verduras para que ellas van a emprender ese negocio. Pero yo creo que ahorita están más listas que nunca, ¿verdad? Están más listas para empezar. Yo creo que, como le digo, si uno empieza desde cero, es muy difícil también de que uno se va, ¿verdad? Pero cuando uno ya tiene un poquito de fondo ahí, es cuestión de prenderle más fuego, ¿no? Hay que prenderle más fuego, ¿no? Porque, como les decía hace ratito, una sola leña no arde. Hay que hacer un grupito, hay que luchar en esta vida, ¿verdad? Sí, hay que luchar en esta vida. En verdad, gracias. Y gracias a Moisés que nos mandó ese dinero, ¿verdad? Sí, con eso nosotros podemos empezar con ese negocio, ¿verdad? Porque sin dinero no se puede hacer nada, ¿verdad? Y gracias a él que nos mandó esa ayuda, ¿verdad? Nos sentimos muy felices por eso. Gracias. Y que Dios la bendiga siempre, que Dios la guarde siempre y una bendición para él. Feliz tarde. Gracias. Ajá, gracias. ¿Y Estela? ¿Algunas palabras, Estela? Yo le agradezco mucho por ese regalo, va, y le agradezco bastante y que Dios le cuide y le mando abrazos. A pesar que no la conocemos, ¿verdad? Y sí, Dios le tocó el corazón y muchas gracias por todo esto. Así es. Bueno.
Entonces ahí estamos, ¿verdad? Sinceramente ahí estamos y los agradezco demasiado todo el apoyo que ustedes nos han brindado acá. Y yo creo que después detrás de cámara, ¿verdad? Vamos a darle los agradecimientos también, ¿verdad? De igual forma yo ya di los agradecimientos para Tiño y también para su papá también, que nos hace todo lo posible para venir acá, ¿verdad? Hasta acá, sinceramente, de que es un lugar lejano para él, ¿verdad? Porque donde él vive es un lugar lejos, y para llegar a Joyabaj, después de Joyabaj hasta con nosotros, después con nosotros hasta este tirón, ¿verdad? Son tres escalas, por decirlo, ¿no? Dos escalas, ¿verdad? Son dos paradas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ¿verdad? De que el señor decidió, no, yo quiero ir ya con ustedes a pasear, ¿verdad? Pues yo le dije a ti, ¿verdad? Pues que venga papá, pues sea bienvenido, vámonos, ¿verdad? Solo si cabemos, pues nos vamos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, amigos, gracias por acompañarnos siempre, cordiales salud para cada uno de ustedes y gracias por verme. Yo creo que las chicas también están muy felices acá. Muy felices. Gracias por todo ese regalo, porque nadie nos hace eso. Es una gran bendición de Dios y que Diosito les tocó el corazón para ayudar en todo eso. Sí, gracias. Sinceramente. Gracias. Fuerte abrazo para todos y que Dios les guarda siempre. Ánimo en sus trabajos. Que tengan linda tarde. Claro. Gracias. Gracias y nos vemos pronto.